1, 2, 3, 4 y... Hola, ¿qué tal amigos gamers? Aquí con un nuevo gameplay de FIFA World Cup Brasil 2014. Ya estamos a un día de los cuartos de final y pues esta vez les presentamos el segundo partido, Costa Rica contra Holanda. Marote, ¿cómo ves este encuentro? Yo pienso que aquí... Ay, 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 Holanda. Vamos a saborear esta dulce victoria de Costa Rica, ¿a poco no? Ay, ojalá me pudiera meter muchos autogoles, la verdad. Esperemos que no, que sea un partido justo y que te meta muchos goles. Aunque los números no reflejen el resultado del partido que va a ser, esperemos que sea muy positivo para los equipos de la CONCACAF, que Costa Rica es el único de los tres que está sobreviviendo en esta masacre. Bueno, no masacre, sino que de los únicos que ha sobrevivido en estos equipillos. ¿Qué te digo, malote? Pues bueno, esperemos que Holanda sufra con ese partido. Robin Van Persie, capitán, que se hizo de Oye, palabras con el los... ¿Cómo? piojo. Sí, güey, pero ¿cómo lo pudieron haber sacado del partido, güey? Sí, es Pues uno de ya los estaba. goleadores y no manches, ¿cómo lo sacan del partido de contra México? Es que Nos yo. favoreció en algunos aspectos, pero otra vez Robin, hijo de puta madre, llega y llega y llega y llega hasta el que el clavado se lo echó. Ni Ochoa, o sea, Ochoa resistió hasta donde pudo. La verdad es que el punterazo que sacó este güey de Snyder, Schneider. manches. Yo vi en varios ángulos la jugada y no lo dejaban ver, güey. Ochoa lo taparon. Y no se aventaron, güey. Ninguno de los güeyes que estaba ahí no se aventó. O sea, échenle las, los kilos, la jarra, chingado. Pero bueno, 11 iniciales de Costa Rica, Holanda y esperamos que sufra. Venga, fuerza tica, vámonos. Porque son los únicos de la CONCACAF que queda. Vamos a tener que apoyarlos con todo, la verdad. La verdad es que sí, me caen más o menos. Más o menos, pero que sufran los holandeses, que sufran. Sí, o sea, de Costa Rica a Holanda, que Costa Rica quede campeón, la verdad. Sería un orgullo. La verdad, para los ticos sería una gran Lo mejor de celebración. su vida, lo mejor de su vida. Sí. ¿Cuándo se le iban a imaginar el cuento de la Cenicienta? ¡Golazo! Costa Rica. ¡Oh! ¡Oh! Yo también pensé que era gol. Neto está enojado. Esto va por México, que era su Esto va por equipo que había México. manejado. Ay, güey. No, en serio, Costa esto Rica. se tiene que ir por ellos. Por el piojo. I love you, piojo. No tanto. ¿Sabes qué es lo único bueno de que nos hayan eliminado? Que vamos a seguir viendo al Piojo convertirse en Super Saiyajin mucho, mucho tiempo. 4 años. 4 años de Super Saiyajin. A ver si alcanza la fase 4 en una de esas. Sí, güey. Es que se pasa con las gesticulaciones que hacen. Sí, lo... Se ha vuelto más exagerado con el paso de los años. Es que se ve como si fuera un jugador de la cancha y que le echa todos los kilos, güey. Lo Pues que yo es. creo que el director técnico es un jugador más, solo que no está jugando, está como dando ánimos, apoyo, consejos. Más que consejos, pues motivarlos, ¿no? Y el Piojo es así, o sea, se nota luego luego que puede, en vez de crear un equipo, crear una familia de Young. Dije, sí, malote. Nunca te había visto una de esas, güey. ¿No que me Y ibas a yo. dejar de ganar, güey? Nada, no, es que ya no está nada, nada arreglado, o sea, aquí Blatter no influye. Golazo. Gol. Buena jugada, Borges. Y de No, hecho. la verdad es que están teniendo. No tienen el marcador favorable, o sea, el promedio favorable para ganarle a Holanda, pero tienen un gran equipo, haz de cuenta, como México, y que tienen que aprovechar esa virtud que tienen compañerismo, un buen equipo, como lo dijeron, como se lo aclararon a Costa Rica nomás, a Camerún, no, a Croacia, que me estoy confundiendo con los equipos con C, Ay, no, chingaderos. que se lo demostraron a Croacia, que, ay, sí, que individualidades no tiene ninguna, México y sabe qué tanto, y tienen equipo, es lo que importa aquí. Es que Croacia habló y no tenía con qué hablar. Ya Les nomás porque estaban habían. encuerando, ¿verdad? Dijeron, ah, con México y que sabe qué. Nos encueramos en una piscina y jugamos de espaditas. No, es que creyeron que porque le habían metido cuántos, 4 a Camerún iban a poder con nosotros, pero pues a Camerún todos lo trapearon. Exacto. Oye, pobre Camerún. Hoy que los equipos sudafricanos no dieron un buen aspecto más que Nigeria, que es el único que sobrevivió en la fase de Y octavos, Argelia, Argelia también. y Argelia también.
sorpresa de Argelia, porque parecía que no iba. Y Argelia le jugó al tú por tú contra Alemania, ¿verdad? Gol. ¿Alemania jugó contra Alemania? Sí, contra Alemania. No, pues ve lo que les hicieron. Dos. Los llevaron a tiempo. 2-1, güey. O sea, no manches. Llevar y Argelia ni se conoce ni por su casa. Bueno, sí, pero. Pero no manches. Son de los únicos dos equipos que hay más o menos. En Nigeria le jugó al tú por tú contra quién. Fue, es que ya se me olvidaron todos los equipos, ya ahorita estamos en Alemania. No, Nigeria. Nigeria le jugó a Francia. Y también que me confundí en una miniatura que hice de los octavos, puse Alemania contra Nigeria y es Algeria. ahí verán mi consideración, ahí estaba fuera. La geográfica, el Neto sí. Reprobó geografía en la primaria. Michael Baña. Lo confundí, pero luego lo cambio. Ya editando este video, ya lo cambio y ya. Para que esté perfecto. Yo pienso que por eso hay dislikes. Dijeron que era Algeria y que chingue su madre. Este güey está poniendo Nigeria. No, está bien pendejo, hay que ponerle dislike. Pero es que a veces uno se confunde con tantas miniaturas que tengo, pues obviamente uno se está confundiendo. Robin Van Persie. Quizá podrá ser el gol del mundial, pero. Pero no le llega. Pero fue el robo de mi vida. Del año. Del año, del siglo, de los próximos 4 años va a ser el robo más grande. Es que FIFA. A eso le tira, güey. FIFA es una porquería, la neta. Fueran. Blatter nos pagó, güey. No, es una porquería, güey. Si fueran. Si fueran. Si fuera, no sé, algo más trabajadores, que si le echaran ganas y todo eso. Tienen, yo pienso que los mejores, es el juego más visto del mundo, el fútbol. Y la Copa Mundial, obviamente. Entonces, tienen que mejorar. Si fueran otra cosa como lo son los norteamericanos en el Super Bowl, todo cambiaría. Pues, con un chingo de referees, aunque sea en el estadio. Que estén un poquito en una posición un poco más alta, que hayan unos 10 pinches güeyes viendo todas las jugadas y un solo referee, obviamente en el campo, que es el que tiene que estar. No hay solo un referee, hay varios, pero entre todos toman la decisión y hay un jefe general. Pues estoy más o menos ubicado en estos aspectos. Y ahí las jugadas son 100% fiables. Probablemente en algunas sí se equivoquen, pero hasta te la comprueban. Dicen, bueno, por esto estamos anulando esta decisión y así y asado. Y hay desafíos y que dices, bueno, es lo que hace novedoso este deporte. Y no, aquí en FIFA es la polémica, que lo que quieren más ver. Y lo repiten en las pantallas muchas veces. Y que es lo peor, güey. O sea, que la gente lo ve y que muy probablemente el árbitro también lo vea y ni así hace nada, güey. Eso de que mejoraron del pinche balón que entra está muy bien, pero eso lo deberían que aplicar en muchísimo más, no sé, en más aspectos. En los fueras de lugar, en los corners, en que sí se actuó o que no actuó, y así. Pero bueno, aquí es una mafia, ya ven. Pues mira, hay rumores de que Blatter se quiere reelegir otra vez, pero que ya no lo van a apoyar. Ya no, se va a elegir, pero aún así ya no lo van a apoyar. O sea, quiere, él quiere. No, pues quién suelta ese hueso. No, güey, ¿quién no va a aventar el hueso? Creo que el segundo tiempo va a ser muy emocionante. Pero Maradona ya lo ventaneó como 10.000 veces y dijo: este es un cerdo, es lo peor. Y vemos los pasos de Costa Rica. Comenzamos el segundo tiempo, amigos youtuberos. Y pues, como comentaba Neto, la polémica en FIFA, los árbitros, el gran villano siempre. Y pues, a veces hay que ponerse en el lugar del árbitro, ¿no? Mucha presión, pero... Sería más bien haber, obviamente, un árbitro y los demás... ¡Ah, qué golazo! ¡Gol! ¡Qué gol de Ruiz! Haz lo que esté caso. Ah. ¡Qué golazo! El capitán Ruiz. Lo que hacen en el Super Bowl, más bien en todos los partidos, porque esto no nomás se hace en el Super Bowl, se hace en todos los partidos de la NFL...
es tener un chingo de referees, no sé cuántos referees sean, pero son un chingo, güey, sí, puta madre, la parte de los que están en la parte más alta y son los que están revisando la jugada y luego se las pasan al árbitro central y así. Entonces, aunque quieras que no, dices, bueno, tengo desafíos para desafiar la jugada, si estoy algo nervioso, no, pues no la saco, si la saco y así. Tienen, las veces que tienen para desafiar la jugada son como 3 o 2 veces, no me acuerdo muy bien, porque ahorita todavía no empieza todo eso. Pero son de esos aspectos que dices, bueno, te están ayudando y aparte el referee no se lleva toda la presión porque hay cámaras. Lo que pasa en los palacios de los vaqueros de Dallas, porque yo le voy a ellos, están teniendo un mal partido, malos partidos. Pero, pero en realidad es por eso que se destaca en la NFL, porque son derechos. Pues sí, hasta eso, está hasta el comisionado y todo, o sea, muy bien todo, o sea. ¿Sabe? Ahí no se van con chingaderas, güey. Todo es, o sea, es serio. Derecho, es serio, güey. Y en todos los partidos, ¿por qué no? Y ahí no pierden, no empatan ni pierden, güey. O sea, tiene que perder uno, obviamente, pero pierdes o ganas. No empatan. Rara la vez que empatan. Sino a partirle su madre a todo el partido. En el Super Bowl es lo que pasa. No hay un ganador, no, que pinche empate, ni que nada, ni nos vamos a penalti, no. Ni mañana, no hay mañana. No, chínguele, güey. Órale, parte de madre, la defensa, equipo defensivo, ofensivo. No, es un show ese, la verdad. Es lo que más me ha gustado. Al Super Bowl. Y los partidos, por ejemplo. Y Dallas, que pues, por el momento, ay, gana más o menos, que Tommy Dallas se va, no. Que sí se va, que no, ah, no, que regresa y es de los mejores pagados, es uno de los 5 mejores pagados, aparte de Colin Kaepernick. Que ahorita no tenemos que hablar de fútbol americano, ¿verdad? Pero bueno. Ahorita estamos aquí con la pelotita redonda. Pero bueno, poniendo detalles, pues, ¿qué te puedo decir de Holanda? Además de odio, frustración, enojo. Maldito árbitro holandés. No, era portugués. Ah, pues, un árbitro portugués nos había sacado de los octavos o cuartos en una Copa Mundial, ¿no? Si mal no recuerdo, ahí alguien dijo el dato en Televisa. Ahí le estamos copiando toda la Televisa, pero pues bueno, hay que estar bien enterados de todo. Ah, el pollo narra de remada, la neta, tenemos que... No, pero o sea, no son narradores, sino en los detalles que tienen. Más aparte de los narradores, yo pienso que en lo que sí están bien enfocados son en sus... No, se tienen buenas notas. En sus analistas y todo. Y... Ricardo Salazar, que tiene datos muy interesantes a mitad de partido. Me gusta ver a veces la transmisión nomás por ese compa que tiene datos. Y lo tienen 10, 15 minutos. Es como... No te las apunta para tenérselas aquí. Se las robo. Qué malote. Así le he robado 2 que 3, pero... No voy a decir para que no me demande la televisión. No, sí, por algo escuché así que un árbitro portugués también nos había sacado en otro mundial, entonces no nos había favorecido, no que nos hubiera sacado, sino que nos hubiera favorecido en el partido. Pero pues bueno, saque. Sí, pues sí, también lo único bueno de Televisa tiene nombre, Vanessa Hoppenkopf. Güey. Llámame, estoy soltero. Está bien. Lo bueno es que ya está soltera, güey. Sí, ya. Estás viendo, güey, cómo la tienen como... A todos los güeyes que están ahí lo tienen como perro, güey. Sí, no, y... Nomás están misma... esperando y tómala, güey. En la misma encuesta de Guillermo Ochoa, creo que por ahí vi una y se me hace que es la reportera más sexy del mundial. Si no quisiera tener en tu cama. Neto, bien caliente, el cochino, O sea, te miente todos los días, pinche mal pensado. Estás en comercial de Tecate, güey. Che, vale. Wesley Snyder. El comercial de Tecate, el de la carta, no manches. Se pasan delante de los tipos, güey. Yo sí voy a entrar para sacar mi carta, la neta. Es que el fútbol, pues es fútbol, ustedes saben, ¿no? Es la pasión. Forma para cortar el cintro. Es la pasión que desborda. Navas, Keylor Navas. Oye, tiene nombre chido ese compa, Keylor Navas. Oye, chido. La verdad es que sí. No que Paulinho ni nada como. Paulinho.
Se pasaron de lanza con ese güey, pobre. Ni Robin, la neta, Robin Ah, está no, bien. ese güey pinche puto. Pero bueno, esperemos que así esté de bueno el partido. Yo casi me quedaba dormido, pero que haya competitividad, más que nada, con Costa Rica, que saque adelante, la verdad. Tienen que, chingado, tienen que sacar a la CONCACAF muy en alto. Pero qué te puedo decir, malote. Esperemos que Holanda no se vista de amarillo. Ay, ojalá se vista de rojo, pero de sangre. Joy Campbell con dos goles, Borges y Ruiz. Ruiz, que es el 10, ¿no? Me parece. No estoy muy enterado, pero me parece que sí. Sí, es el 10. Capitán también. Ve, todos los goles aparecieron en el primer tiempo: 49, 37, 24 y 14. Ah, no, uno nomás en el segundo, el de Ruiz. En el minuto 49. Así pasa, yo creo que Costa Rica tiene que matar en el primer tiempo para que Holanda no pueda refrescarse, como lo hicieron con nosotros, que lo van a hacer. Sí, eso de la refrescada me pareció bien pendejo. Fue cortar el juego a México, sí. y ahí también fue factor. Pero pues bueno, a veces los pinches jugadores están más asados que nada, y pues sí ocupan una refrescada, ya te quisiera ver como perros subiendo y bajando, güey. Pero bueno, que no nos pasan las malditas repeticiones, se hacen como tú, güey, haciendo tiempo estos güeyes. Ahí van. Joey Campbell, nomás son dos repeticiones, así que pues bueno. Con un golazo, y ese que fue el mejor, porque estaba el güey de Holanda, el defensa, y pum, pácalas, que se la quita. Hasta se subió en él. Sí. Bueno, amigos youtubers, esperemos que les haya gustado, como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal, compartir el video, y si les ha gustado, darle ese like. Porque nos alegra a nosotros. Y bueno, nos vemos para el siguiente video. Video de cuartos. Y hasta luego. TNT 118 y el malote fuera.